If I rule the world, we keep dancing. If I rule the world, yeah. I got a feeling that I wanna continuar con nosotros en eso que es el intermedio en www.canaltvx.com. Y el día de hoy ya tenemos la grata compañía de Itzel Ortiz, que está aquí con nosotros. Nos viene a platicar, vamos a platicar con ella también un poco sobre la autoestima. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo han estado? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Pues bueno, la verdad es que sí, es un tema bastante interesante. A mí la verdad me encanta. Hay muchísimo, muchísimo que hablar de esto de la autoestima, pero bueno. Primero empezamos con definirla, ¿no? ¿Qué es la autoestima? La autoestima es una capacidad, esa capacidad que tú tienes de valorarte, de respetarte y de aceptarte, ¿no? Y sobre todo, tu autoestima, ¿de qué está formada? De pensamientos y actitudes. Pensamientos sobre ti, actitudes hacia ti, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pilares de la autoestima? Es ese autoconocimiento, ese autorrespeto y, bueno, esa autoimagen también, ¿no? Digo, no es lo mismo autoestima que autoimagen. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que es algo básico. Muchísimas de las dificultades que las personas pasamos alguna vez en nuestra vida tienen que ver con esto, con esta falta de autoestima, esta autoestima baja. Esta se forma en los primeros años de edad, ¿no? O sea, los niños desde muy pequeñitos. Dicen, los bebés la verdad es que se adoran a sí mismos, ¿no? Y ese amor por uno mismo viene intacto, pero luego empiezas a tener experiencias donde de repente recibes esos mensajes como, pues no sirves para nada, tú no lo puedes hacer, híjole, qué feo estás. O sea, tantos mensajes que la verdad es que a lo mejor y de repente hasta se ríen del niño, ¿no? Así como, qué chistosito hay, que, pero realmente a él le está haciendo, de alguna forma, está incidiendo. Está afectando. Exactamente, está incidiendo en su autoestima. Igual tenemos que checar cuáles son nuestras referencias, ¿no? Porque de repente tenemos los medios de comunicación donde nos muestran cuál es el ideal de una mujer, por ejemplo, el ideal de un hombre, y muchas personas se sienten frustradas de no poder alcanzar esos ideales, ¿no? Fíjate que hace ya algunos ayeres el señor Paco Stanley, que en paz descanse, manejaba una especie de canción curiosa que decía: ay, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ah, sin mí me muero, ah, jamás me podré olvidar, ah. Así es, wow. No, y de verdad es algo muy importante. Pero aparte, como medio de comunicación, tú lo escuchabas, lo aprendías y decías, mira qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Así es, algo muy importante. Y es que, además, reconocer que si tú tienes una autoestima baja, digo, primero eso tienes que aceptarlo, ¿no? Tienes que analizarlo, y precisamente esa es la invitación hoy. O sea, ¿cuáles son las señales? De repente, pues, esa tristeza, esa frustración constante, esa irritación constante de que de repente te hagan alguna observación, alguna crítica, se puede decir. Y bueno, la persona que tiene baja autoestima tiene una gran tendencia a la depresión, por ejemplo. Sí, ¿no? Sobre todo que la depresión te lleva al suicidio, ¿no? A veces. Así es. Eso, pues, es muy, muy malo. Exactamente, y de hecho creo que Tabasco por ahí tiene un lugar un importante, índice, ¿no? Muy pues, alto de suicidios, lamentablemente. Así es. Entonces, así es precisamente esta parte de la autoestima. O sea, dice que hasta me cambió el tono de voz. No, es que sí, es un tema muy serio. El autoestima te puede llevar, como bien dices, Ami, a estar de una forma tan mal que puedas atentar contra tu propia vida. Sí, eso es muy importante, estar muy pendiente de los adolescentes sobre todo. Igual pienso que tal vez alguna causa, no sé, ahorita me corriges, que podría ser para la baja autoestima sería como el bullying o la discriminación en las escuelas. Claro, si tú tienes una autoestima fuerte, si tú tienes una autoestima estable, cualquier cosa que una persona te pueda llegar a decir realmente no te va a afectar, ¿no? No te va a afectar a un nivel en el que, pues, genere esas emociones negativas. Entonces, quien tiene una baja autoestima también es muy vulnerable precisamente a los comentarios que recibe de las personas. O sea, si a ti llegan y te dicen algo, te afecta de sobremanera, ¿no? Entonces, de repente dicen, bueno, las cosas de quien vienen, ¿no? Sí. Pero tiene que ver cómo tú recibes esos mensajes, cómo tú recibes o reaccionas a esas situaciones, ¿no? Entonces, eres muy vulnerable. Tener una autoestima baja te limita, porque no confías en ti, porque no crees en tus capacidades. Entonces, de las claves importantes, si yo dejara un mensaje principal en esta parte de la autoestima, es aceptarte, conocerte, valorarte y superarte además, ¿no? Entonces, algo muy, muy importante para la autoestima es esta parte del conocimiento de tus habilidades, de tus capacidades, de tus actitudes y también de tus limitaciones, ¿no? Es decir, hay cosas para las que tal vez de plano, por mucho que te esfuerces, tienes que reconocer que tu camino tal vez es en otra parte, que tu lugar tal vez es en otro lugar, en otra parte, ¿no? Entonces, o sea, conocer tus propias limitaciones para que luego no tengas conflictos de que es que yo quiero ser cantante y la verdad es que nada más, como yo, ¿no? Nada más berreas. Entonces, que nada más cantas en la es que a mí me engañaron porque me dijeron, es que tienes buen canto.
Y entonces sí, yo así feliz, no, ay, ahí estaba yo. No, güey, que te pongas de perfil, tienes buen canto. Pero, o sea, de voz, nada. Sí, sobre todo igual, por ejemplo, los chavos o los niños, que eso es donde pienso yo que se da más la baja autoestima. ¿Qué se podría hacer en sí para todas las personas mejorarla? Bueno, pues es como mencionabas esta parte de poder realmente reconocer quién eres. Rodéate de gente valiosa, rodéate de gente que te aprecia, de gente que te respeta, de gente que pues te dice la igual pregunta, ¿no? De repente hay unas campañas por ahí muy curiosas que van respecto a la mujer, porque la mujer tal vez como se percibe un poquito esta parte de la autoestima, pero digo, también en el hombre es muy importante. Pero es eso, muchas veces tú no reconoces, sino hasta pena te da, o sea, de repente llegan y te dan algún gesto bonito de, oye, qué guapa te ves hoy, o mira qué bonito te queda ese color. Por ejemplo, te ves muy delgada, ay, no, es la blusa, ¿no? Pero pues lo único que te queda decir es gracias. Sí. Entonces, ¿cómo te cuesta trabajo de repente? ¿Crees que es como aceptar el halago? Exactamente. Y además, de repente, o sea, me lo merezco. Exacto, es eso. Es. Creo la clave principal de una autoestima saludable es el amor hacia uno mismo incondicional. De repente dices, ay, ¿cómo qué te gustaría mejorar en tu cuerpo? Y dices, no, es que me gustaría tener el cabello más lacio, quisiera ser más delgada, más alta, más lo que sea. Eso quiere decir que no te aceptas tal y como eres, ¿no? Entonces, cuando tú te valoras, cuando tú te quieres, muchas cosas vendrán por añadidura. O sea, realmente entonces empezará como que a fluir de manera distinta tu entorno, tu alrededor, porque tienes esa actitud distinta hacia ti, ¿no? Te ves al espejo y dices, híjole, qué hermosa me veo hoy. Sobre todo esa actitud positiva o ese pensamiento positivo hacia tu persona, que dices, me veo bien, me siento bien conmigo misma, antes de salir a la calle, irte y sentirte bien, sentirte bella. Así yo digo es. Que eso es más que nada la seguridad que uno tiene en sí misma, que es el reflejo que tú tienes hacia los demás. Si no te sientes segura, los demás igual te van a ver. Itzel, o sea, no. ¿Qué pasa, porque todo en exceso es malo, cuando una persona ya se pasa de autoestima? Bueno, ese es como el complejo de narcisista, ¿no? O sea, como que todo para mí. Eso tiene que ver con el ego. O sea, eso tiene que ver ya con, eso sí, de hecho, a los extremos, ningún extremo es bueno. Entonces también dice una rola, dice, ego, ego, egoísta. O sea, termina siendo egoísta, ¿no? Así es. Porque es tanto tu ego, nada más sí. Te importas tú mismo. Sí, porque es una imagen distorsionada de quién eres, ¿no? Y entonces de repente no te deja aceptar, pues de repente sugerencias, o sea, y sí, evidentemente es una persona que llega a ser incluso molesta, ¿no? O sea, porque... Así como, o sea, ya bájale un poquito a tu avión, vanidoso, porque vas volando sí. Muy alto, ¿no? Así es, y o sea, y también esta persona tendrá dificultades, o sea, como quien todo tiene en baja. Todo exceso es malo. Así es, entonces ese es un complejo narcisista, o sea, que todo gira alrededor tuyo, todos tienen que actuar como tú quieres, en el momento en que quieres, y eso obviamente va a generar también frustración y sufrimiento en tu persona, ¿no? Porque pues evidentemente la realidad no es esa, no es así. Como que viven fuera de su realidad, de que piensan que todo es para ellos, ¿no? Y es ahí donde cabe decir, ¡oh, triste realidad! Sí. ¿No? Y vienes de caer. Y algo muy importante también en esa parte de la autoestima, hay muchas heridas emocionales que vienen, como decíamos, si es desde un principio, desde muy pequeño que se va formando tu autoestima, entonces reconoce también de repente heridas que puedas tener desde hace mucho tiempo y que es momento de recuperarte, de sanarte. Si a lo mejor y cuando eras pequeño no recibiste mucho amor, pero ahora eres un adulto que puede consentirse, que puede quererse, que puede apapacharse a sí mismo, ¿no? Sí, entonces la situación de la autoestima comienza desde muy temprana edad. ¿Cómo nosotros como padres, como tíos, podemos fomentar su autoestima? En el reconocimiento de las cualidades de los niños. O sea, de repente hace algo bueno, reconócelo, prémialo, también con sus debidas precauciones y límites, pero el chiste es este, o sea, poder más que decirle, no hagas esto, no está bien, es eso, poder reconocerlo y además también tener manifestaciones de afecto explícitas con ellos, o sea, desde regalos que alrededor sean como muy especiales, o sea, que se les dé como con mucha expectativa y algo muy padre, el reconocerlos, el contacto físico también, el reconocimiento también de palabra, el tiempo de calidad que pases con ellos, o sea, porque ellos son completamente dependientes de ti, entonces tú tienes que pasar ese tiempo de calidad con las personas y no se trata tanto de hacer cosas extraordinarias por ellos, o sea, momentos especiales claves entre familia, eso fortalece muchísimo la autoestima de reconocer los niños. Sus habilidades, ¿no? Así es. Y de hecho, como tú dices, no limitarse igual un poco a reconocer sus cualidades, ¿por qué? Porque luego si le estás adulando todo lo que hace, ya es cuando empiezan a crecer y piensan que todo se merecen. O sea, como que todo debe tener un límite, ¿no? Así es. Como decía Orbelín, todo en exceso es mal. Así es. Entonces es atreverte, es reconocerte, es valorarte, es amarte de manera incondicional. Yo creo que ese es el mensaje principal. Si muchas personas
si muchos de nosotros realmente tuviéramos esa aceptación incondicional de quienes nosotros somos, realmente la realidad sería otra, ¿no? O sea, habría más gente que se atreviera a sacar sus proyectos adelante, mucha gente que valoraría a su familia, a sí mismo. Entonces, creo que ese es el mensaje principal. Si tú detectas que estás teniendo como esas emociones como muy negativas, entonces automotívate, o sea, échate porras tú mismo, ¿no? Si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, es cuidado con compararse, ¿no? También. Dice, no te compares con los demás porque siempre habrá gente más pequeña y más grande que tú. Lo dice un poema, creo que es el de Desiderata, algo por el estilo. Entonces, es poder, como les digo, el mensaje principal es ese, es el de valorarte, es el de amarte, es el de reconocerte, es el de atreverte, o sea, realmente tu vida puede ser muy distinta a partir de eso. El niño se va a caer, pero está bebé todavía, tiene año y medio, y todo el mundo grita, ¡ay, el niño se cayó! Y se paran, y hacen un escándalo, y el niño automáticamente rompe en llanto. Así es. Sí. Ah, es cierto, sí, no, y de repente es como a veces, no sé, amárrate la agujeta, y está queriéndose amarrar la agujeta y, ah, no, ya me desesperé, a ver, mira, te la amarro yo, ¿no? Entonces, o sea, no dejas, es un proceso que él tiene que vivir, ¿no? Es un aprendizaje que él debe de tener y requieres de muchísima, kilos y kilos y kilos de paciencia para eso, ¿no? Digo, también es como tener conciencia de la tarea tan importante que es esta parte del poder, educar de manera adecuada a tus hijos, ¿no? Entonces, si no tienes una autoestima fuerte, eres una persona codependiente, eres una persona que siempre va a depender del halago de los demás para sentirse bien, ¿no? Entonces, y ahora, el problema es que si lo vuelves codependiente o lo sobreproteges, como también comúnmente decimos, llega un determinado momento en que tú como padre, pues ya no puedes hacer más por él. Entonces, la persona tiene que tener ya sus bases firmes para poder salir adelante. Leía yo el fin de semana, tan a mano una frase, dice... cuando tú aprendas a reírte de ti y de tus errores, vas a poder crecer realmente. Así es. O sea, imagínate que de repente el otro día un compañero agarra, iba yo con mi paraguas, pues el sol estaba tremendo, ¿no? Y agarra y me dice, ¡ay, la señorita con su paraguas! Y que agarro y me doy la vuelta y le digo, ¡estate, bestia! O sea, ¿sabes por qué? Porque, o sea, así como de, ¿estás cotorreando? Si me estás ofendiendo, pues con la pena ya lo agarré de burla tu cotorreo. Y pues ahí nos vemos, ¿no? Claro. Quédate con tu onda, o sea, no te voy a hacer caso, yo sé por qué traigo el paraguas, no quiero asolearme y punto. Exacto, exacto. Y algo, ¿saben qué pasa? Que también nosotros somos bien duros con nosotros mismos, ¿no? Sí, eso también es. Nos juzgamos mucho. Exacto. Nos juzgamos demasiado. Así es, dices, es un punto también muy importante, o sea, no seas tan duro contigo mismo, contigo misma, o sea, de repente, si algo sale mal, no pasa nada, vas a aprender, ¿no? Dicen, la madurez se consigue con experiencia, si no consigues esa experiencia a través del atreverte, entonces, ¿cuándo vas a madurar, no? ¿Cuándo vas a crecer? Y una imagen que me mandaron el fin de semana al Face decía precisamente, está el sol ya en el ocaso, y agarra y dice, aprende del sol que todos los días caes y al día siguiente sale otra vez radiante a trabajar y a crecer y a hacer cosas. Itzel, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Bueno, por ahí en Facebook como Itzel Ortiz, igual en Twitter como Itzelito Ortiz D. Me pueden contactar por ahí con muchísimo gusto cualquier duda, cualquier por ahí consulta que puedan tener respecto a estos temas que estamos tratando aquí, con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias, Itzel. Y bueno, pues como ya saben, quiéranse, valóranse y sobre todo, ámense. Nos vamos a publicidades y regresamos al intermedio.